cosas que estaba hablando con Cochino por situar, ¿qué os parece situarlo entre el 2000-2010? Espacio así indefinido. Vale. ¿O queréis actualidad? No ¿O hay. queréis más para atrás? A mí me parece cojonudo. Eso significa que hay móviles, pero no hay smartphones. Exacto. Es decir, no hay internet en el móvil. El primer Ni smartphone es el GPS ni tal, ¿sabes? GPS ni hostias. O sea, aún usas el. Bueno, el GPS está si tienes el tonto. Y puedes. Sí. No, digo en el móvil, claro, digo en el móvil. Y, No, bueno. puedes tener un móvil y no tener saldo en él Sí. para llamar. Por ejemplo. Efectivamente. O no tener Sí, móvil. exacto. Porque Sí, no tiene capacidad en ese momento para comprarlo, ¿no? exacto. Entonces va a limitar un poco lo que es la tecnología. Los móviles no tienen cámara, no tiene ni siquiera el flash, la linterna que pueda utilizar. Tendrá que ser linterna, linterna. La cámara tendrá que ser la videocámara o una cámara de fotos. Con cinta magnética. Claro, No, tendréis. ya habían tarjetas SD, cabrones. Pero bueno, si lo queréis con cinta, con cinta. No, o sea, Sí, había tarjetas SD, pero no será la que tu padre te dejará, la nueva, te dejará la vieja, la de. Sí, la que has robado. Mira, si os parece bien, yo, como tenemos que elegir los objetos, yo os voy a dar ya ahí una entrada a mi trasfondo, que es que mi padre es militar y está mucho fuera. Y en una de estas me trajo unos walkie-talkies de regalo, porque yo, como me encerraba en mi habitación muchas veces y me tapaba con la manta y tal, para tranquilizarme y eso, me trajo unos walkies guapos, militares. Y entonces, pues para que yo hablara con él desde mi habitación hasta su habitación sin escandalizar a toda la casa. Y entonces tengo unos walkies. Hola. Bueno, unos walkie de esos multibanda, me imagino que Sí, por unos aquel walkies entonces, si es de militares. tecnología, si es militar, multibanda, que puedes pillar la frecuencia de la policía o de si pasa algún camión por ahí cerca, puedes cogerlo o De esos que dan para kilómetros de distancia, que no se cortan a los 500 metros, ni cuando estás dentro de la casa ya no suenan porque hay una pared gorda. Okay. Vale. Pues entonces lo dejamos entre el 2000 y 2010. Hay una época indefinida en la que el efecto 2000 no hizo nada, pero tenemos el fin del mundo a la vuelta de la esquina en el 2012. A ver, Calendario Maya, ya. el calendario Maya. El calendario maya en el 2012 se acaba el mundo. Exacto. Pues en cuanto a tecnología, pues eso, móviles que no son smartphones, aunque existe la línea de banda ancha, ya no están los routers estos que cuando llaman te colgaban. Pero hay conexión a internet segura. Los móviles son de tarjeta o prepago. Y Y paga. la gente se conectaba al MIRC. Al IRC, bueno, Al tenéis MIRC. Facebook. Facebook Facebook, sí, está ¿no? petándolo. Sí, Lo estoy está petando, sí, informándome. es su inicio, ¿verdad? Su inicio. He estado informándome un poco Sí, 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 sí. de la época, digo, para no Y cometer el así Yahoo demasiado. también era una plataforma muy usada también, ¿verdad? Google está ya sentándose. Google ya está en su trono. Todavía no es lo que es ahora, pero YouTube hay, ¿no? Entiendo. Porque si no YouTube, se me viene imagino todo. que. Claro, sí, si no, no lo inventa. Te lo pagamos por el emule, ¿no? Los vídeos. El puto mule. Sí, el mule. Pues eso es lo que
lo que tenemos. Vale. Vamos más hacia el 2010 que hacia el 2000, que coste. Vale. Ese punto sí. YouTube. Vamos a ponernos cerca del 2010, ¿vale? Alguien ya tiene un smartphone, pero solo los ricos. 2008 o así. Vale. Y bueno, y luego después el pueblo. Ya tenemos la coordenada del tiempo, así que vamos a la del espacio. Villafresnero de arriba. Habíamos dicho que tenía hasta instituto, ¿no? Sabemos que es un pueblo pequeño, pero bueno, tiene su instituto, tiene su propio. Sí, quería preguntaros. ¿Tiene su propio ayuntamiento o es una pedanía de otro sitio? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Tiene que tener ayuntamiento, sí. Sí. Sí, ¿no? Vale. Si no, no tiene instituto. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos? 2.000. Sí, 2.500 aproximadamente. En verano esto se pone. En verano se nos juntamos 5.000, ¿sabes? En plan. O 4.000, sí, pero cuando pasa de julio, llega septiembre, aquí no queda ni el tato. Quedamos los 2.000 de siempre. Sí, hay un barranco donde la gente viene a hacer. Lo que iba a decir, una presa, ¿no? Algo así, sí. un estanque o algo así. Donde la gente viene a hacer aquí senderismo. Y... En el estanque es donde estaba el antiguo pueblo. Ah, es verdad. Está tapado. Sí. Y a veces, cuando hay sequía, sale la torre del campanario. Que es cuando más negocio hace el de los kayaks, ¿no? Y la gente va ahí a alquilar los kayaks, a ver las torres y tal. Os recuerdo que en Galicia había un pueblo así. Sí, en Sanabria, ¿no? Está en Zaragoza, creo. Sanabria está en León. ¿En León? Sí. ¿Qué os parece que esta presa con este, no estanque, sino lago grande, tuviera una pequeña colina que siempre sobresale con unos árboles y que ahora es como una isla? Y que de esa isla siempre se dicen cosas raras. Y que es, por eso mismo nos empezó a llamar, todos de niños jugábamos a ver quién se atreve a ir a la isla, a ver quién. Porque me acaba de ocurrir, ¿eh? ¿Os parece bien la idea o qué? Sí, sí, sí. Es momento por agua, a la vez, ¿vale? Vale, vale. Era una antigua colina que quedaba ahí pegada al pueblo. Antigua, del pueblo viejo. Ahí en Galicia, no recuerdo exactamente el pueblo que era. El pueblo se quedó, no sé qué construcción o qué ría hubo, que el río cambió de cauce e inundó el pueblo, empezó a inundar el pueblo y se llevaron el pueblo, o sea, se tuvieron que mudar a una colina que había y la iglesia se la llevaron piedra a piedra, la desmontaron entera del pueblo y se la llevaron a lo alto de la colina. Se dejaron el resto del pueblo, se lo dejaron ahí debajo del río. Desmonta la iglesia entera, ¿sabes? Para subir por allí. Ya está. Vale. En el ayuntamiento, vale, unos 2.000 habitantes. Concretando un poco más. Tenemos a Miki. Quería preguntarte un par de cosillas. Eres el técnico del taller de una empresa que era más bien tipo ferretería. Sí. ¿Vale? El dueño de la ferretería, que era. Creo que puse el nombre, ¿o no? Adriano. Digamos que tu padre te ha colocado allí. Adriano se ha visto un poco obligado a. Sí. A colocarte porque tu padre conoce un secreto de Adriano. ¿Tu personaje sabe cuál es ese secreto? No, porque no tiene ni idea. Él piensa que lo ha metido ahí a trabajar porque es un chico válido y como tampoco tiene otra cosa que hacer, pues lo tiene metido en el almacén, ordenando, contabilizando, y de vez en cuando le deja reparar alguna pieza o alguna cosa,
y por lo menos se siente como válido ahí, ¿no? Y que me imagino que será lo que mejor se te da. Sí, lo sí, mejor sí. Se te da es cuando estás en el taller reparando. Sí, 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 sí. Incluso a veces cuando me manda Adriano a buscar alguna cosa, me deja coger la furgoneta, ¿sabes? Y entonces tengo acceso a esa furgoneta para poder ir a recoger a un pueblo cercano alguna pieza en especial o lo que surca, ¿no? Y ahora, perdona, entonces no sabes ni que tu padre sabe el secreto. No, yo no lo sé. Yo sé que mi padre ha dicho, niño, te vas a trabajar con Adriano. Lo tengo todo hablado con él para que tú te haga un hombre de provecho. Porque prácticamente yo había salido de estudiar y no había hecho nada en el otro. Tampoco tengo mucho nivel de estudio y aquí en este pueblo, si eres muy bueno, acaba fuera de este pueblo, ¿no? Con alguna beca o algo así, pero si no eres muy bueno, acaba trabajando en el campo o en algún sitio así, como en mi caso, pues en esta ferretería. El que tiene más suerte y cobra más dinero puede acabar en alguna fábrica cercana a algún polígono o algo así. Y ahora, en la misma línea, te iba a preguntar, pero desde un círculo más amplio. Miki, el jugador. Sí. ¿Sabes cuál es ese secreto o quieres que lo descubramos más adelante? Podemos descubrirlo, sí. Podemos trabajar para descubrir cuál es ese secreto. Digo, o incluso si tú lo sabes, pero no quieres que lo sepa la mesa, pues luego después me manda un privado y ya está. No. Lo podemos incluso descubrir, que es interesante saber a ver... Y que surja, ¿no? De acuerdo. Vale. Pues de Miki, creo que no tengo ninguna pregunta más. Si quieres tú añadir algo del trasfondo de tu personaje. Pues mi personaje es pelirrojo, tiene muchas pecas, no es demasiado gordo, o sea, no es que el típico, sino que es ancho de espalda, ¿no? Y bueno, es un chico, pues, que es, digamos que intenta no meterse en el lío porque su padre es muy severo en eso, ¿sabes? Eso sí, yo tengo un padre muy severo, un padre muy, muy estricto. Y entonces, pues, siempre me han criado así, no, y he procurado meterme en lío. Uh-huh. Y bueno, no tengo hermanas ni hermanos. Pues soy hijo único. Y bueno, y eso, y tengo un poco de... Se ve que cuando llega la época de la primavera, me tengo que medicar con uno de esos sprays, ¿sabes? De Ventolin. Porque tengo un poco de asma, ¿no? Me da un poco de asma. Vale. Y una última pregunta, entonces. ¿Alguna experiencia con lo paranormal? ¿O de dónde viene tu interés? Si es que tienes algún interés por lo paranormal ahora mismo. Pues experiencia paranormal así que me haya destacado, así pues se ve que dice que hayan visto una figura o algo, una sombra o por la zona del estanque, ¿sabes? Han visto algo por allí y se ve que en la zona de aquella de la isla esa que sobresale en ese árbol se ha visto a alguien por allí. Y yo, pues un día que venía tarde de recoger un encargo de Adriano, vine muy tarde. Bueno, mi padre ya sabía que yo iba a venir tarde porque ya le avisó Adriano de que me llevaría todo el día entero fuera, ¿no? Y iba prácticamente, como quien dice, a provincia, a casi capital prácticamente. Y a la vuelta me llegó era de noche. Y pasando por la carretera que pasa justo por delante del estanque donde
hay una zona como de merendero allí donde se ponen todos los turistas cuando llega verano, pues pude ver en esa luz de la luna, cuando brilla en el estanque y se ve así saliendo de esa montaña con ese árbol, pude ver una sombra. Una sombra como... no, yo diría que no era una persona ni era un animal. Era como algo fantasmagórico. Como si yo me asusté, casi me estrello, casi la lío parda. Es más, yo creo... Bueno, lo voy a decir. Pinché de una rueda y tal vez más de la cuenta y se enfadaron bastante conmigo. Y ese fue la experiencia más fuerte, más me llevé durante varias noches sin, varios días sin poder dormir, soñando esa presencia ahí que parecía que como si me mirase, ¿no? Y esto es una pregunta, ¿tú conoces a Sebastián, al profesor? Sí, he oído hablar de él, de que hay... A lo mejor te dio clase o... Sí, bueno. ¿Conoce su historia? ¿Conoce lo que le pasó a él y a su novia? No conozco bien la historia. Vale. No conozco bien la historia. Pero sé quién es, lo conozco, sé quién es. Y lo que le... Vale. Vale, pues ya está. Es que al productor... tuvo un accidente de tráfico, puede ser que en la misma carretera en la que... Hostia. En la que tú fuiste y su prometida murió y él quedó en silla de ruedas. Podría ser en esa misma carretera, la que pasa cerca del estanque. Es más, podría ser incluso que me lo haya contado el Rata. Porque alguna vez se ha pasado por allá, bueno, de paso, a buscar algo, lo que sea, y yo le conté lo que me pasó y él, como es muy así, muy, muy creyente en esta cosa, pues sí que es posible que a lo mejor a él me haya contado algo sobre ese hecho y yo me haya asustado más todavía, ¿no? No sé cómo lo ve. Nando, ¿cómo, perfecto. ¿Cómo lo ve? No sé. Rata. ¿Cómo lo ve, Rata? Estoy silenciado. Sí, sí. Vale, sí. No hay problema. No, yo lo veo perfecto saber esto. Incluso con lo que expliqué el otro día, precisamente en el instituto, es que hay un espíritu en el instituto, que yo no sé lo que es. Lo próximo, yo a veces me ponía a gritar en clase y cosas así, como expliqué el otro día. Y por eso mismo yo hice cierta relación con Sebastián, porque como él había perdido a su prometida y tal, pues aunque todos me trataban como un puto majara, pues él, lo típico, cuando un año que era mi tutor, entonces yo le estuve explicando y era muy afable conmigo y yo le expliqué y me abrí y decía que sentía cosas, que sentía a mi abuelo en casa, que lo veía en el pasillo y que en el instituto había un espíritu que no es su expareja, su pareja, y entonces él, pues bueno, después de la pérdida y tal, pues hizo cierto contacto conmigo, ¿no? Y a pesar de dejar la docencia y aislarse en su casa, en su finca, pues sí que ha podido mantener algún tipo de relación contigo, o por lo menos cuando se cruza en el pueblo contigo, las raras veces que sale, pues sea una de las personas que se paran contigo y te saludan. Soy un poco más. A veces voy yo a su finca, porque como yo no tengo muchos amigos tampoco, es estas. Y precisamente hay gente del pueblo, la típica. La señora Maruja que tiene el colmado y tal, que el Sebastián está en su finca y que va el chaval este que va allí, ¿qué debe hacer con él? ¿Sabes? Los rumores del pueblo. Muy bien, pues si quieres, Nando, sigo contigo, 20 años, Emilio Fernández, el Rata, Delgado, el tonto, el raro del pueblo. Un espíritu en la cocina de su casa y otro en el instituto, amigo de Sebastián, y también nos hemos enterado que eres amigo de Nando. De Nando, perdona, de Peca.
es que de Nico. Como también es un tío raro, ¿no? Porque lo comenté con sí. Tenía muchos amigos. No, no. Pero más que amistad. Es interés, o es quizá. Eres común. Estas cosas y sí. Tú estás solo y que la gente, pues el que no te mira raro o es igual. Porque te habla, exactamente. Que te habla, porque sí. Te habla, pues te habla. ¿Sabes? Ok. Tengo aquí tus puntos. Yo tengo una hermana pequeña que tiene 18 años y es la típica guapa del pueblo. Y me llevo como el culo, como es ella. O sea, somos la noche y el día. Y además me mira con una superioridad y con un... Bueno, se me ocurre decirle nada, mi padre me mataba, es la niña de sus ojos. ¿Es mayor que tú? No, no, es más pequeña. Tiene ahora 17 años. Nos llevamos 2 años y medio. Está a punto de hacer los 18. Y es una tía, una cría preciosa. ¿Sabes esta que es la que todos los niños del pueblo estarían haciendo cola detrás? Muy bien. Pues no sé si quieres incorporar. Aparte, bueno, iba a preguntar. Se llama María, por cierto. Si lo quieres apuntar, lo queremos apuntar, se llama María, mi hermana. Vale. Sí. Iba a preguntar, la pregunta común a todos es un poco de dónde nace tu interés por lo paranormal, pero digamos que lo llevas de serie, o sea. Sí. Muy bien. Y Cosino, Angelino. No, máximo. De toda la vida, pero, Angelino. Avisar a mi mujer para que se tome el antibiótico. Venga. Ahora vendré. Máximo después de finalizar su estudio. Una vez regresa al pueblo, Máximo Galán Cortés. Aunque a su espalda mucho lo empezó a llamar el pana. 24 años, estudió periodismo. Con ínfulas de escritor, pero ahora mismo pues solamente escribe en el foro, en hilos de misterio, en foros, ¿no? En páginas, en alguna página de Facebook, seguramente. Tengo mi propia página de Facebook en la que voy colgando mis pequeños relatos. Empecé continuando las viejas historias que mi madre me contaba. Imagino que mi madre es una trabajadora del ayuntamiento, quizá una responsable de patrimonio histórico, concejala de cultura, no sé, algo así. Y ella pues siempre me ha trasladado un poco el interés por las historias locales, por las viejas, ya no historias paranormales, sino historia como tal, historia del pueblo, historia de las de los pueblos vecinos, de todo lo que hay por aquí, la historia del pantano, cómo se construyó. Y esto es algo que desde muy pequeñito siempre me han inculcado. Entonces siempre he tenido ese interés por documentar, por explicar. Y es algo que se ha complementado muy bien con el trabajo de mi padre Javier, que él es guardia civil. Entonces, él sí que muchas veces en casa yo he oído por parte de mi padre sucesos extraños en la montaña, he oído y he vivido en las sobremesas investigaciones, misterios del corte criminal. Y de alguna manera esas dos facetas yo creo que me han moldeado un poco el carácter, eso y mi afición por la lectura. Entonces, bueno, de alguna forma combino ese interés por la zona con ese afán de investigación. Y luego, desde luego, que la zona en la que estamos es una zona en la que no paran de suceder cosas extrañas. Entonces, lo cual de alguna manera también me sirve de motor. Está de puta madre, me viene genial. Y lo que sí tenía contigo que ver un poco era, a ver, aquí, tus puntos fuertes y... De la ficha dices, ¿no? De la ficha, sí. Vale. Creo que lo voy a dejar. Los tengo en blanco.
Sí, no sé si es porque quieres quedarte con los cuatro que vienen de serie. Sí. O hay solo uno negativo que no me gusta mucho, pero no se me ocurre nada mejor. Entonces creo que de momento lo voy a dejar, y si en algún momento se me ocurre algo mejor, pues ya te digo. No es que no me guste, es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Hay uno negativo que es: mierda, me he dejado la libreta en casa. Esto no sé muy bien cómo. No sé muy bien cómo llevarlo a juego, ¿no? A la hora de tomar notas para algo. Sí. No sé, yo lo interpreto así de bote pronto, pues como. Que te pillan sin preparar. Claro, sustituyendo la libreta por cualquier otra cosa que te vaya a servir para, sí, como un abstracto, para como... escribir, ¿no? Sí, como si fuese olvidadizo, como si. O quizá a lo mejor una excusa que te pones a ti mismo. Como no tengo la libreta, pues no puedo escribir, no he podido tomar notas, no puedo desarrollar esto. Vale, bueno, vamos a dejarlo, sí. a ver cómo se comporta hasta un juego, y si no, te propongo algún cambio viendo un perfecto. Poco lo que hay, ¿vale? Perfecto. Porque luego las demás sí que me gustan. Perfecto, pues... Bueno, sabemos entonces que la relación entre Miki y Nando la sabemos. Incluso sabemos que Nico conoce un poco a Sebastián, o conoce un poco su historia. Es que porque, sí que la conoce porque, todo. Sí, porque el Rata me la ha contado. Exacto. Me la ha contado alguna vez. El Rata sí que lo conoce. Sebastián es el profesor. El profesor. Que es, digamos, el personaje. ¿Tenías? Yo soy un poco mayor que vosotros, creo que tengo 24 por ahí, más o menos. Vale, o sea, acabas de acabar de la carrera, digamos. Sí, exacto, y me he vuelto. Después de estar un año allí en Madrid o algo así, sin que las cosas. Exacto, exacto. Es como estoy en pleno fracaso. Post carreras, es decir, yo me iba a comer el mundo, pero la verdad es que no, me he tenido que volver. Vale, ¿y qué relación tienes con tanto con el Pecas como con el Rato? ¿Sois amigos? ¿Os conocéis? Porque vosotros ¿cuánta edad tenéis más o menos? Yo tengo 20, o sea, 4 años menos. Y yo 19. El Pecas 19. ¿Qué te parece que montaras un club de lectura, Cosino, en el instituto? Vale. O sea, que nos conocemos de él con 16. No me refiero ahora, ¿eh? No, mejor, ya que siempre he tenido ganas de escribir, ¿por qué no un como una especie de panfletillo, un periodiquito de la escuela? Vale, me parece bien. Algo así, un... El diario... ¿Del instituto? Sí. ¿El periódico del instituto? El periódico del instituto. Durante una temporada estaba ya por ahí, no sé si lo llevaba yo. Hostia, o... ahora que pienso, en la ferretería podíamos tener, o sea, como es un pueblo que es pequeño, o sea, que no es una cosa, tampoco es muy pequeña, pero tampoco es grande, en la ferretería podíamos tener una imprenta. Y fotocopiadora, ¿no? Sí, o algo así, una especie de. Sí, y ahí hacemos lo típico, los anuncios y la. Vale. Y la carcelería y. Y allí es donde tengo la conexión con él, ¿no? De que. Claro. Participo, claro, cierta forma con él en este club, con. Digamos, preparando, sacando la. Imprimiendo la. Sí. Claro. A lo mejor al principio de todo incluso te llevaba las cosas escritas medio a mano, y tú que ya te manejas con los ordenadores, pues lo mecanografiabas, lo maquetabas, te encargabas de todo ese rollo. Vale. Yo escribía. A ver, yo creo que yo por ti tengo que tener fascinación natural, quiero decir, si desde siempre has sido así, te estaré siguiendo desde pequeño. Siempre soy un tío raro. Exacto. Además, entonces, ¿te parece bien? Yo describía una pequeña columna bajo un seudónimo que vale. inventaste tú. Pues, vale. Claro, yo, si no, no eso, ¿quién? Y nadie descubrió que yo escribía esa pequeña columna, que era
una cosa como sentimental, o sea, como un horóscopo, pero sentimental, de, o sea, no un horóscopo, ¿sabes lo que quiero decir? El, los sentimientos de la semana, algo muy, muy extraño. Escribía, siempre escribía cosas muy raras. Vale. Pero a ti te molaba. Porque tú dices, eres escritor. Tenías arte ahí, ¿no? Había material. Me estoy acordando del poeta. Me estoy acordando del poeta del vídeo del otro juego de Yo Nadie. Tenías esa alma artista. Vale. Vale, pero bueno, era una cosa un poco rara que yo escribía sobre mis sentimientos sin. Todo muy difuso para que no se supiera que era yo. Vale, 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 vale. A veces, pero un poco de bullying y cosas así, pero. Pero en algún momento sí que nos hemos conocido, claro. No, claro, no, tú lo sabías. Yo sí que lo sabía, ok. Sí. Y digamos que yo te ocultaba, al público. Como tú tenías esa fascinación por mí. Vale. Pues en plan, igual esto le sirve al chaval también, entonces hablábamos. Pero siendo críos, ¿eh? O sea, antes de que salieras del instituto. Claro, ahora hay 4 años solo en el puto pueblo hasta que has vuelto. Bueno, solo, no, con Nico. Con Nico, vale. Y con Sebastián, vamos. Para mí ha sido una gran ilusión que volvieras. Vale. Muy bien, pues yo creo que de trasfondo tenemos suficiente. Voy a ir un momentito a por algo de agua y arrancamos, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, ya tenemos un mínimo de cosas. Yo de gadgets creo que me voy a pillar la grabadora, me imagino, pero una grabadora además va a ser un walkie talkie de estos, un walkie talkie no, un Walkman con una cinta virgen cutre y más bien grandote, en la que me vaya flipando de botón rojo, ¿no? De negros y con un botón rojo, o sea, varios de negros, pero el rojo de grabar. De grabar. Exacto. Para como dejándome notas de voz, ¿sabes? De sí, para idea para novela, no sé qué tal, y luego eso se queda ahí, no lo escucho nunca, pero bueno, ahí está. Un montón de cintas, ¿no? Archivadas. Exacto, exacto. Ya polvorientas en la nota, en el DAO, con algún. No, peor todavía. Cuando llega la noche, yo me lo escucho y me lo transcribo, y la cinta siempre la misma. Entonces ya llega un punto en que esa cinta se oye un carajo porque está grabada y regrabada y recontragrabada. Y ahí eso ya se graba de cualquier manera. O sea, lo que tengo es un montón de libretitas en las que me he transcrito todas las notas, pero el cassette es el mismo. Y vas grabando encima uno del otro. Vale. Claro, exacto. Y entonces ya se oye lo que se oye. Para esto, espero que Sebastián nos dé un cassette nuevo. Y entonces ahí podemos escuchar psicofonías, podemos escuchar lo que tú quieras. Solo es cuestión psicofonías de solo es cuestión de poner las orejas. O sea, si tú quieres oírlas, las vas a encontrar ahí. Es buena. Explícasela, yo nadie. Dime, perdón. No, digo que de gadget, yo me imagino con una grabadora de voz, con el típico Walkman de este viejo con un botón rojo y una cintilla de cassette que voy grabando con ideas de. Sí. Idea de novela o idea de capítulo 3, aquí no sé qué. Lo que pasa es que por el tema de la precariedad, lo que tengo es una sola cinta y luego me voy transcribiendo las notas a mano y utilizo siempre la misma cinta para grabar y regrabar, con lo cual ahí ya se graba, pues eso, de cualquier manera, ¿no? Que si quieres escuchar psicofonías, si las encuentras, las vas a encontrar o puedes oír lo que sea, o a lo mejor no se entiende una mierda de lo que se está ahí grabado, pero es lo que tenemos. Yo recuerdo, no sé si os acordáis vosotros de la serie de Twin Peaks, el detective que iba con la grabadora, que además tenía nombre la grabadora, no me acuerdo cómo se llamaba, decía diario de no sé qué, Penny, no sé qué, hoy he estado en no sé dónde, y le hablaba como si fuera una persona a la grabadora. Bueno, pues tenemos unos walkies que tiene Nando, tenemos una grabadora que tiene Cosino. Miki, ¿tú quieres apuntarte algún gadget ya o? Pues ya no sé, porque como tengo una ferretería a mano, no sé. Pero por lo pronto, sí, lo más fácil de coger de una ferretería son las linternas. Y eso sí, okay. Que. Además suena importante.
A mí el Rata me ha intentado alguna vez convencer para que vaya con él a contactar con otra gente, para un club que están formando o algo así, o que quieren crear o que no sé qué, pero yo es que no tengo tiempo, ¿no? Yo el día no lo tengo ocupado, la tarde no lo he ocupado, y aparte tengo un poco de miedo de mi padre. Perdón, es que estaba mirando. Sí. Indica que cuando empieza son 3 gadgets por investigador en la página 25. Ah, sí. La 25. Pero es que no hay tantos gadgets, ¿no? O sea, es que. Bueno, igual podemos tener una linterna cada uno. De los básicos, ¿eh? Dice los gadgets, dinero y equipo. La página 25. Y es el segundo párrafo de gadgets. Sí. Vale. Sí. Es que claro, si no, no. Vale, sí, que me abre. Me confundiría, pero me pasa. No pasa nada, así que el máximo 3 gaches de la lista por investigador. Ah, vale, perfecto. Pues si queréis no lo apuntamos ya, sino pues cuando lo necesitéis. Y digo, no, igual son 3, pero mira. Bueno, pues entonces que me apunto una linterna nada más o. No, pues yo tengo la linterna, la grabadora y la videocámara, y el otro pues tiene pues otro walkie, otro claro, sí, por ejemplo, ejemplo, Nando puede tener, a lo mejor, no sé si contaría walkie, me imagino que uno es la pareja de claro. Walkie, ¿vale? No, pero yo por ejemplo, si llevo dos walkie talkie, o sea, además es que tú puedes llevar una cantidad de objetos, puedes llevar 2 y una fuente de luz. Es lo que puedes llevar, ¿vale? Que es la linterna o la linterna V, la linterna normal o la linterna V, entiendo yo. Pues si yo llevo un walkie, Cosino lleva otro, o Mickey lleva otro, pues ya estás llevando un walkie. Lleva walkie 2. Claro, sí, sí. Vale. Y luego después, pues. Sí, como 2. Sí. O puedo vale. Mira, yo tengo tres walkie talkies. No, pero no los tienes tú, o sea, tenemos uno cada uno. Sí, hombre, claro, lo tendremos uno cada uno, pero vamos. Por eso digo que ya nos ¿no? Yo consigo las linternas para los tres. Claro. ¿Vale? Y vosotros conseguís, por ejemplo, tú. Nando tiene 3 walkies, tú tienes 3 linternas y Cosino tendría una grabadora y podría cogerse dos objetos más. O sea, es lo que hemos aportado cada uno al canal, digamos, nuestra aportación al canal. Luego ya lo repartimos el día que salimos. Toma tu walkie, toma tu linterna. Pero nuestra aportación al canal es esa. Vale, pues yo voy a traerme las cosas raras. Yo tendré un libro de escritura automática que no sé ni lo que es, pero si soy escritor. Normal. ¿Pero esto para qué sirve? ¿Esto tiene que ser para comunicarte con los espíritus de alguna manera? Exacto, sí. Se supone que es un libro en blanco con un. A veces puede llevar un lápiz o no, pero se supone que los espíritus pueden escribir en esas páginas. Pueden escribir. Si no tienen la capacidad de comunicarse contigo, puede hacer escritura automática en ese, o bien poseyéndote a ti, o simplemente que aparezcan textos en ese libro en blanco. Y vale, o si no, aunque no lo aportes tú como tercero, hay un gadget que es imprescindible. Que es la cámara de vídeo, que es la cámara de vídeo. Gadget es imprescindible. Pero ese es extra, ¿no? Ah, no, ese no, es de los básicos también. Es de los que tienes que elegir. Pues sí, siento la cámara, sí. Aunque el aporte del profesor, ¿sabes lo que quiero decir? Pero como concepto, ¿sabes? La cámara, el libro de escritura, 3 walkies, 3 linternas y la grabadora de sonido. Perfecto. Muy bien. Pues eso que nos faltaba. Vale, pensaba que la cámara era más como más caro, ¿no? Pues no, es que es lo necesario para canal de YouTube. Y tiene el modo noche, o sea que podemos poner eso que los ojos así todos blancos. que en esa época sería así más bien en blanco y negro todo. Que lo enciendes y ya solo de verlo te acojona al vivo. Vale. Muy bien. Pues si queréis nos metemos ya un poco en la historia. Me gustaría imaginarme este primer episodio de Dark Explorer
como si se titulase el primer paso. Porque al fin y al cabo cualquier, decían en algún libro que leí, que toda gran aventura o todo gran viaje comenzaba con un primer paso. A veces el primer paso puede ser un tropiezo o puede ser el comienzo de un larguísimo viaje. Puede llevarnos a aventuras o puede ser el punto de inflexión que tuerce el camino de nuestras vidas. Quizá los primeros pasos en los que queremos centrarnos en esta historia son los primeros pasos de algunos personajes que habitan en un pequeño pueblo. Si nos acercásemos a vista de pájaro, vemos un monte que se alza sobre un gran estanque, agua estancada por una gran presa. Este pueblo es Villafresno de Arriba. Vemos varias casas, muchos campos de cultivo alrededor, edificios, algunos grandes, pero en su mayoría casitas pequeñas. El centro iluminado por farolas que se empiezan a encender al caer la tarde. Y podemos poner el foco en una gran tienda, parece casi una nave industrial. Están bajando la verja. Pues ya es la hora de cerrar. Vemos a un hombre calvo, con gafas, viste la típica bata de trabajo azul, y se despide dándole instrucciones a un joven bastante alto, pelirrojo, con pecas. Y mañana no llegues tarde. De acuerdo, mañana me dijo que viniera a las 8, que tenía que hacer un encargo o algo así. Es que mira, con la gafa apoyada casi en la punta de la nariz. A las 8, ven un rato antes si puedes, ya sabes que tenemos muchas cosas que hacer. Vale, de acuerdo, Adriano. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya hasta ahora, buenas noches prácticamente. Sí, el sol está ya cayendo. Y Adriano se monta en la furgoneta y vemos como Nico García, natural de Villafresno, inicia su camino de salida del trabajo. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Qué hace Nico cuando termina de trabajar? Pues ¿qué hace normalmente? ¿Hacia dónde va hoy? ¿Hacia dónde voy hoy? ¿Y por qué son tan importantes los pasos que está dando hoy cuando sale del trabajo? Porque llevo la mochila, las tres linternas que me habían encargado de que llevara hoy a este club en el que me voy a apuntar. Voy bastante nervioso, por eso no me acordaba muy bien la hora de quedada de Adriano. Y porque las linternas las he cogido de prestado, ¿no? Y nada, y voy directamente a un punto donde he quedado, que es en un puente, donde suele haber gente que se pone, pues los fines de semana se ponen a pescar allí, los sábados por la mañana y tal, pero que hoy, pues a esta hora, que no hay nadie por allí. Y he quedado con el rata, ¿no? Que me va a llevar de la mano directamente a este club. Pues volvemos la vista hacia arriba y dejamos al Peca caminando casi por el pequeño polígono industrial, de camino hacia ese puente. Nervioso, mirando el Casio que me han regalado. Y hacemos zoom
otro personaje delgado, con el pelo extremadamente rizado, gafas, camina con paso rápido, con los hombros casi encogidos, como si tratase de refugiarse en sí mismo de la misma realidad. Vemos a un muchacho joven caminando. Emilio Fernández. En el pueblo lo conocen como el Rata. No tiene muchos amigos, pero también camina. ¿Hacia dónde le dirigen esos pasos? Yo estoy atravesando justamente ahora la plaza del pueblo, dirigiéndome hacia ese puente romano por el que llega el río. Seguramente no es ni romano, es mucho más moderno, pero le llamamos el puente romano. Y puedo ver en un lateral de la plaza a mi hermana con sus amigos. Cuando me ve cruzar, me mira, llevo la mochila con esos walkies. Espero que no se dé cuenta ni me diga nada porque uno es de ella. Y pero como siempre, simplemente me hace una chuleta y se da un morreo con el novio. Es un puto crío de 17 años también. Cuando se entere mi padre se va a cagar. Y sigo mi camino rápido, pero voy a pasar primero por casa de Angelino, de Maxi, que se cabrea cuando le llamo Angelino. Mira que es raro el cabrón cambiarse el nombre. Y lo voy a recoger para ir hacia el puente. Hemos quedado con el Pecas. No sé cómo coño lo hemos conseguido convencer para esto, pero bueno, también es un tío raro como nosotros. Máximo, dime exactamente, ¿estás en tu casa? ¿Estás en la calle ya esperándolo? Salgo enredado en mi chaqueta, la mochila, soy torpe y me tropiezo. Mamá, no me esperes para cenar, volveré tarde. De acuerdo, hijo, dice una voz desde la cocina. Creo que tengo todo lo que necesitaba en una mochila de lona azul que no pega ni con cola, con mi atuendo, siempre elegante, con chaqueta de americana, chaleco de punto y una camisa blanca y una corbata roja, visto como 40 años más de la edad que tengo. Y enseguida me cruzo en la calle con Emilio. Le levanto la mano y le saludo. Emilio, ¿tienes todo lo que necesitamos? Sí, lo he conseguido todo. Te extiendo la mano para dártela. Es esas choques de mano así flojos, parados, de esta gente que da agonía darle la mano. Estoy tan emocionado que apenas ni me doy cuenta. Te saludo de cualquier manera y te incito a que continuemos. Vamos, vamos, tenemos que llegar hasta la zona en la que hemos quedado. Sí, vamos al puente romano. Nico, estás seguro de que Nico va a llegar, ¿no? Necesitamos todo lo que nos va, las linternas, todo, ¿sí no? Sí, además, él sabe de cámaras y de grabar el vídeo y supongo que se encargará él de subir los vídeos y tal y pasarlos al ordenador, porque yo no tengo ni idea. Habiéndome adelantado, me paro y puedes ver mi espalda. Me giro y te cojo de los dos hombros. Hoy va a ser un día genial. ¿Estás preparado para esto? No estoy muy convencido, la verdad. Espero no encontrar ningún espíritu. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da mucho miedo. Pero lo importante es que podamos contar una buena historia. Si no hay ningún espíritu, la historia es igual de buena. Pero vamos a ser nosotros. Nosotros seremos los que lo contaremos. Y lo contaremos
con nuestras palabras. Vamos, vamos, que Nico tiene que estar esperándonos. Me pongo a su lado andando. Sí, ya me lo dijiste, y eso, y si no hay ningún espíritu, al menos que la gente lo crea. Espero que la gente lo crea, pero que no lo haya, la verdad. Y nos perdemos por estos caminos del pueblo, camino al puente romano. Nico, ¿qué habéis quedado para hacer esta noche? Pues me han dicho que vamos a hacer una, bueno, un encuentro con algo misterioso. Yo, a mí me ha traído el tema. Yo como, aparte, como no tengo amistades, pues el hecho de que eso, de que vayamos a hacer algo, pues a mí me emociona, ¿no? Es más, hoy, por suerte, estos días he podido quedar, porque no quería quedar, porque le tengo miedo a mi padre. O como dicen, le tengo respeto a mi padre. Y he podido quedar porque mi padre ha salido fuera, ha salido a Córdoba. Mi padre es camionero. Vale, y entonces, pues, esta vez estará fuera, pues, al menos 4 o 5 días. Así que por lo menos hoy me podré ir. A mi madre le he dicho que iría a visitarla, a mi prima, que iba a cenar con ella. Que mi prima está a las afueras del pueblo y tampoco iba. Y ya sabiendo que estoy con mi prima, pues no se preocupa. Entonces, ¿quién ha sido el que ha organizado la quedada de esta noche? Pues no sé, yo no sé exactamente quién ha sido. Yo sé que a mí me lo ha dicho Rata, que me acercara aquí al puente con la linterna, que íbamos a hacer algo importantísimo, algo muy grande, y que iba a conocer gente de este club muy interesante. Yo creo que ha sido Sebastián. ¿Os parece bien? Vale. Perfecto. Sebastián. Pues saltemos entonces directamente a cuando los tres amigos confluyen en el puente. Por fin os encontráis. Cuando veo a Nico, enseguida le doy un abrazo. ¡Nico! Yo, un abrazo, hombre. Yo me quedo emocionado porque no me espero que me abrace. Yo le doy un abrazo y me dejo ir. Te cojo muy fuerte de un brazo. ¿Estás preparado? Esta noche va a ser una gran noche. Y no podríamos hacer nada de esto sin ti. ¿Has traído todo lo que necesitamos? ¿Has traído las linternas? Sí, 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 las linternas, las mejores. Y hago así, abro la mochila y se las enseño así. Y me giro hacia Emilio. Son las típicas linternas, son largas. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Bueno, falta que nos diga dónde vamos, ¿no? Vive un poquito más para adelante. Lo que pasa es que hay que adentrarse por los caminos y se está haciendo bastante de noche. Menos mal que ha traído las linternas. Yo voy repartiendo las linternas. Su finca está un par de kilómetros para allí. Media horita andando tenemos. ¿Os parece que nos repartamos los walkies ya? No vaya a ser que nos perdamos en la noche. No, yo no me voy a separar de vosotros, ¿eh? Toma, por si acaso. Y me saco los walkies de la mochila. Que serán una leña de, así de grande, ¿no? Walkies. De los militares que salía de Rambo, ¿sabes? Pues nos los colgamos así en el. De esos que te cuelgas a la espalda. Empezamos a andar un poquito por esta carretera que pasa al puente, porque es un puente ancho suficiente como para que pasen un coche de venida y un coche de vuelta. Es un puente antiguo, igual es medieval o algo así, aunque le llamamos el puente romano, pero es ancho, es grande. Seguramente en su momento pasaban dos carros. Y nada, 100 metros más para allí, en medio del bosque, sale ya un camino de tierra. Vive por aquí. Miro así. Yo siempre he venido de día. Espero no perderme, la verdad. ¿En qué estación del año estamos? Está en principio de otoño, ¿vale? Vale, o sea que van cayendo las hojas, ¿no? Se acaban de ir todos los turistas, entonces. Queda algún retrasado de estos que vienen el fin de semana, pero ya no está el pueblo a reventar. Sí, cuando hace buen tiempo todavía.
bajar a casa de la abuela. Joder, mira, estamos ya casi en noviembre y estoy más corta la terraza. Pues, como bien has dicho, siempre habías venido aquí de día. De noche, este sendero que atraviesa un poco de bosque hasta la finca de Sebastián tiene un aspecto un poco más lúgubre de lo que recordaba. Un camino de tierra, grandes árboles hacia los lados y por fin, al fondo, esos tres focos de linterna que juguetean con las sombras del bosque alumbran un gran muro de piedra con una gran verja. Hay un pequeño portero automático y parece que detrás de la verja hay un extenso jardín y al fondo la casa. Una casa de dos plantas bastante amplia. Este hombre parece que tiene dinero. La casa tiene algunas ventanas de la planta baja iluminadas en un tono cálido. Pico al portero. Y cuando responde. El portero zumba. Nada más pulsarlo con un ruido bastante estridente. Y sin preguntar quién es, la puerta se abre. Venga, chicos, os acordáis de él, ¿no? El profe. Hace muchos años que dejó el instituto, pero sigue siendo majo. Bueno, pues entremos. Es que la noche, la verdad es que no me da un poco de. Ah, es un poco de frío simplemente. Mira, me pone el pelo vamos, de punta. Vamos. Nos está esperando. Abro, acompaño la puerta y se escucha el típico sirenillo de la puerta. La casa tiene un pequeño ascensor por el exterior. Seguramente por dentro no había donde colocarlo para que él pueda subir a la planta de arriba. Por las sillas. Y ese ascensor sí que te hace una luz y es lo único que ilumina. Lo que también veis al atravesar este camino empedrado en grandes pizarras grises que separa a ambos lados un jardín, veis que en uno de ellos hay una pequeña fuente con una estatua casi a tamaño natural. Parece la figura de una mujer. Si ya he estado aquí alguna vez, el rata conoce la estatua. A los demás os da un poco de impresión ver esa figura blanca en medio de la noche, reinando entre árboles frutales, pérgolas y el sonidillo con el murmullo del agua de la fuente. Pero todo esto desaparece en cuanto que la gran puerta de la finca, una puerta de madera pesada, barnizada, se abre y la luz cálida del interior alumbra vuestro camino. Podéis ver a contraluz la silueta en silla de ruedas de Sebastián, que os da la bienvenida. Chicos, muy buenas. Siento haberos citado tan tarde, pero pasad. Hola, Sebastián, te empujo. Digo, ah, bueno. Detrás de la silla. Buenas, don Sebastián. Señor Sebastián, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, Nico? Bienvenido. Máximo, pasa, por favor. Emilio. Puedo solo, gracias. Venid aquí a mi salón. La casa por dentro demuestra un poder económico bastante cómodo. Alfombra, alguna que otra estatua, techo alto, suelo en madera.
y hace pasar a un pequeño salón que hay a la derecha. Tiene una chimenea, una gran mesa, una bola del mundo, esta de mueble bar, que cuando se abre lleva dentro, tiene dentro licores, o por lo menos eso es lo que os imagináis. El hombre ofrece sentaros. Sentaros, chicos, por favor. Me siento. Sé que, en primer lugar, espero que me disculpéis. No quería citaros tan tarde, pero quería reuniros. Porque, bueno, antes de que empiece, contadme, ¿qué tal estáis? ¿Qué es de vuestras vidas? Yo ya sabéis que no salgo mucho de aquí. Y el hombre parece nervioso, aunque está acostumbrado a tratar con gente joven. Parece que no suele recibir muchas visitas en casa. Y notáis cómo se le trastabilla la lengua, cómo la falta de cortesía en la recepción le hace un novato en esto de las relaciones sociales. Contadme, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, don Sebastián. Yo estoy trabajando en la ferretería de Adriano. Ah, Adriano. Sí, a veces no ha hecho algunos trabajillos aquí en la casa. Yo me siento en un sofá con orejeras que hay justo a su lado y digo, yo como siempre, ya lo sabes, mi hermana sigue igual de gilipollas. Y podéis notar que me siento como más libre, como más tranquilo, como una persona diferente cuando estoy aquí en casa de él. Es de las pocas personas que me ha entendido, que me ha cuidado. Ha sido mi tutor, digamos. Emilio, me alegra verte. Tú eres muy diferente a tu hermana. Ya sabes. Eres una persona muy especial. Y por eso estás aquí. Y bueno, Máximo, a ti sí que llevaba tiempo sin verte. Parece que fue ayer cuando hacíamos el periódico escolar. Sí, Sebastián, sí. Me veis inquieto. He vuelto para tomar algo de inspiración para mi novela. La verdad es que los temas rurales y lo que hay, bueno, las leyendas y los localismos, creo que pueden ser un buen punto de partida para contar una historia humanista. Pero bueno, todavía son solo bocetos. Me alegra que no hayas perdido la pasión por la lectura y por la escritura. No, eso nunca, por favor. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con tu foro de escritura? He leído algunos artículos muy interesantes acerca de fenómenos paranormales, historias rurales, leyendas. De hecho, creo que te dejé un par de comentarios en uno muy interesante acerca de historias del pueblo. Le contestó una vez Iker Jiménez. ¿Lo sabía, Sebastián? Digo, ¿ah, sí? Como tocándole el brazo y mirando a Angelino esperante. Yo lo miro. Ha pegado un respingo y se ha cuadrado como si fuera un militar. Enhorabuena. Toda una eminencia en el campo del estudio de lo misterioso. Algo habrá visto en las cosas que escribo, aunque la verdad es que tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Bueno, sabéis todos que
una de mis grandes pasiones desde que... Una de mis grandes pasiones de un tiempo a esta parte ha sido incorporarme en el al estudio de este tipo de fenómenos también. Y bueno, el caso es que hace poco contactó conmigo una amiga, Alicia Alonso, no sé si la conocéis, es de aquí, del pueblo, aunque trabaja fuera. Alicia Alonso es una muchacha de 27, 28 años. Quizá Máximo pueda conocerla. Es vigilante de seguridad. Quizá estuviese un par de cursos más avanzada que tú. Sí, vigilante de seguridad. Me suena su nombre. Estaba en el instituto, sí. Era sí, una chica así bastante, bastante alta y fuertota, la recuerdo. Ajá. Pues no hace mucho contacto conmigo. Puede que tú también sepas acerca del antiguo hospital de San Genaro. El hospital de San Genaro suena a todo, es ¿eh? Un hospital construido casi a mediados del siglo XVIII, XVII tal vez. Unas seis plantas, edificio antiguo, construido por la Orden de San Genaro para atender enfermos. Pero a primeros del siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX, pues fue cerrado y ha estado abandonado durante todo este tiempo. Aunque recientemente siempre se ha cuidado, no ha sufrido mucho vandalismo. Quizá algunos chavales que se hayan colado allí en busca de fantasmas o para buscar algo, hacer botellón o cualquier cosa, pero se ha mantenido bastante bien. El hospital de San Genaro se cerró hace ya bastante tiempo. Quizá Máximo sepa, a través de su madre, que se va a proceder a la rehabilitación del edificio. Se han liberado unos fondos y se va a reconstruir, tal vez como atractivo turístico, ya se le dará algún uso cultural. Mi abuela me habló de ese hospital hace muchos años y decía que tenía un hermano que estuvo ingresado en la quinta planta en psiquiatría. Entonces, tu abuela te habrá contado historias. ¿Vive tu abuela? Perdona, Nico, ¿no? No, ya no vive ya. Igual. Sería un testimonio viviente muy importante para el caso que nos acontece. El caso es que... Alicia... Yo pongo cara de pena cuando hablo de mi abuela, pues la extraño mucho. El caso es que Alicia recurrió a mí no hace demasiado tiempo. Las labores de rehabilitación se van a llevar a cabo en pocas semanas y Alicia ha sido contratada por el ayuntamiento para vigilar, ya que se van a meter herramientas, materiales, van a empezar a meter andamios y esto, pues el ayuntamiento ha puesto en seguridad. No quieren que haya robo. El caso es que recurrió a mí a las dos semanas de estar trabajando allí, bastante preocupada. Sé que en su vida ha visto nada parecido. Le da escalofrío la cuarta planta. Alicia es una chica bastante seria. No sé si la recordaréis.
formal, nada fantasiosa. Y por lo que pude estar hablando con ella, hablaba muy en serio. Vi verdadera preocupación en su rostro. Os preguntaréis qué tiene todo esto que ver con vosotros. Y te mira directamente a ti, Emilio. No me gusta por dónde vas, la verdad. Pero bueno, hemos venido a hacernos famosos, ¿no? Sonríe y mientras sonríe desvía la mirada a Máximo. Sí, ¿no? ¿Crees que aquí hay historia, Máximo? Un gran hospital, la soledad de la noche. No avancemos acontecimientos. ¿Pero vamos a ir de noche? No, pero que es posible que Alicia simplemente esté sufriendo un caso de que hace el turno de noche. Autosugestión. De autosugestión, sí, es un nombre esto. Pero bueno, sí, un caso de... Bueno, estará afectada por las circunstancias. En cualquier caso, la historia de tres investigadores que desafiando la noche, desafiando el miedo, destapan un caso. Da igual si es cierto o no. Yo creo que sí que hay historia. Y si es cierto, bueno, si es cierto. Pero el hospital nos queda un poco lejos, ¿no? Bueno, el hospital está a las afueras del pueblo. Queda más cerca que esto, de mi casa. Puede ser, perfectamente. Lo que... ¿Sabéis qué decían? Que, bueno, murió mucha gente de tuberculosis allí. Puede ser cierto, Maxi... A ver, en los hospitales siempre muere gente. Yo no quiero adelantar acontecimientos, como bien dice Máximo. Ahora mismo solo tengo, como vosotros, comparto con vosotros el interés por este tipo de casos, la curiosidad, por saber un poco del más allá. Si existiese la posibilidad de reunir alguna prueba, de tener algún indicio, algo que acerque la ciencia a ese terreno tan desconocido, quizá podríamos dar un paso enorme, podríamos abrir un campo nuevo de investigación, hacer público esto. Miki, tú sabes de ordenadores, sabes de máquinas. Tú eres un periodista y tú ves cosas que los demás no podemos ver. Ya, ni que hiciera mucha gracia. No digo que haga gracia. No digo que haga gracia, Emilio. Digo en que, como profesor, sé ver el talento y sé ver la oportunidad. Vosotros sois tres jóvenes aquí en el pueblo. Tenéis el mismo interés que yo. No sé, quizás solamente os esté proponiendo una locura. Quizás esta noche volváis a casa, penséis en lo que os estoy diciendo y mañana despertéis y no queráis volver a saber del tema. Yo miro a Máximo y a Miki. Y a Nico, perdona. Mira, la verdad es que a mí no me hace ni puñetera gracia. Pero menos gracia me hace quedarme en este pueblo de mierda, donde todo el mundo me mira mal. Me quiero ir a un sitio grande, donde nadie me conozca y poder empezar. Nos vamos a hacer famosos, ¿no? Pues contar conmigo para ir al hospital. Para eso nos hemos reunido. Ya sabíamos lo que era. Vamos a hacer el canal de YouTube y nos vamos a hacer ricos y nos vamos a ir de este pueblo.
Sebastián se echa para atrás, se acaricia la barbilla. Un canal de YouTube, no había pensado en eso. Pero quizá pueda ayudar. Exactamente eso publica los casos, ¿no? Es como la tele, ¿no? Sí, se hacen vídeos. Es la nueva televisión. Es la nueva televisión. En 10 años la televisión no va a existir. Estoy con Maxi. Todo va a ser YouTube. Es decir, que si documentamos algo lo podríamos publicar. No habría que pasar por la censura de televisiones o de canales y productoras. Todo el material quedaría libre de ser publicado por nosotros. Sí, eso te pagan. Y te pagan. Si lo tiene muchas visualizaciones y mucha gente lo ve y te sigue, te dan unos ingresos por los anuncios que ponen. Es el futuro. Bueno, dice con una sonrisa de medio lado, el dinero es lo de menos. Por lo menos para mí, si algo se recauda de todo esto, será íntegro para vosotros. Pues... pero tampoco quiero... entenderlo, para mí es muy difícil. Profesor, retirado. Yo ya... por un lado, tengo mi vida hecha. Por otro lado, a veces pienso que todavía me queda mucha vida. Y me gusta este tipo de desafío. No sé, además, quizás sea una locura. No, no, pero por supuesto que no lo es. Además, pensad en lo que podríamos hacer. Con las capacidades técnicas de Nico y lo que Emilio, bueno, con su sensibilidad, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los casos van a ser casos de gente asustada, gente conmocionada, gente superada por la situación. Seremos como una especie de héroes que puedan desenmascarar todas estas falsedades. Estaremos pegados a la carretera, a la calle, a lo que está sucediendo. Seremos como un faro. Creo que esto, no sé, es un proyecto emocionante. Y además, a lo mejor podemos ganar algo de dinero. Joder, Maxi, qué bien hablas. Nico se encargará de lo técnico, yo veo cosas y tú... Y tú explicarás la historia. Di que sí. Pero tenéis que hacerme un favor. Tenéis que intentar respetar las horas, que si no... Después... que trabajo por la mañana y después me... Y como se entere mi padre, me mata. Por eso tenemos que ir por la noche, Nico. Porque trabajas y no sales hasta las 8. A ver, este trabajo no solamente es ir por la noche a un cementerio o a un hospital. Este trabajo tiene mucho de biblioteca, de hemeroteca, de hablar con la gente, de investigar, de sacar contacto. No, no tiene por qué ser todo... asaltar un cementerio por la noche. Claro, Nico, ¿recuerda cuando maquetabas la gaceta del colegio? Habrá que hacer algo parecido, pero con vídeo. Vídeo. Sí, sí. Sí, es posible. Sí, no, no, no tiene por qué ser que siempre estemos por ahí fuera. Haremos también vídeos con... conversando, ¿no? Y hablando sobre lo que hemos encontrado. De hecho, yo no voy a poder acompañar. Mi trabajo será desde aquí en el 90% de los casos. Os podré facilitar contactos, recursos, incluso, si hacen falta para empezar. Podré hacer trabajo de investigación, hacer descolgarse un par de teléfonos si hace falta y abrir alguna puerta, quizá interpretar aquello que vosotros me traigáis,
pero vosotros seréis la luz que vaya a la oscuridad. Seréis los que traigan las piezas y aquí montaremos el puzzle para publicarlo luego. Seréis vosotros los que saldréis ahí fuera, los que os enfrentaréis a lo desconocido. Vosotros seréis los exploradores de la oscuridad. Dark Explorers TV. Wow, me gusta. Sí, suena bien. Es compacto, no ocupa mucho a la hora de hacer la cabecera. Y no suena para nada vía Fresneros de arriba. Sí, no. Sí, mejor que suene así un poco internacional, la verdad. Sí, sí, para nuestros televidentes latinoamericanos. Me levanto del sofá orejero y doy una palmada en medio de los tres. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Sebastián se dirige hacia ese globo terráqueo de madera, lo descubre y saca algunos vasos. Os mira preguntándolo con la mirada. ¿A quién sirve vaso? Y saca una botella de brandy. Se sirve su copa y os pregunta con la mirada antes de servir la vuestra. Vale. Sí. Nunca he bebido, pero habrá que brindar, ¿no? Echa un pequeño chorreoncito. Máximo. Yo actúo con total normalidad y trato de... Sí, le digo que por favor me sirva. ¿Te sirve tal y como a él? Yo, digamos, pongo el vaso para... O sea, sujeto el vaso conforme... Pues te sirve y dice, pues empecemos por lo primero. Brindando por Dark Explorer TV. Levanto la copa. Y brindo. Cuatro vasos rechinan en medio del salón. Y un trago de brandy recorre vuestra garganta. Es cuando... Si queréis, hemos hecho 2 horas de juego. ¿Os parece buen final? Bueno, sí. Sí. Yo, el final va a ser Emilio tosiendo después de beber este brandy. Por supuesto, un epílogo cada uno, sí que me gustaría. No es, ¿un epílogo de hoy volviendo a casa o...? De lo que queráis, del salón, volviendo a casa, por la noche, a la mañana siguiente. Si luego pues tenemos que hacer un flashback a esta noche, volveremos. Pero sentiros libres de incorporar a la historia para cerrarla lo que queráis. Pues yo me voy de vuelta. Bueno, supongo que nos iremos juntos hasta cierto punto, que nos separaremos. Pero en el camino que vamos de vuelta, yo me quedo pensativo sobre todo lo que se ha hablado esta noche. Sobre el hecho de romper un techo de cristal. ¿Sabes? Sobre, digamos, no estar debajo de, digamos, de un pie. Sobre un pie de mi padre, un pie de Adriano, y la posibilidad de intentar conseguir ser libre por una vez y tener amigos, ¿no? Y eso pues me alegra, ¿no? Me deja atontado en el camino y me alegra. Yo de vez en cuando los miro, aunque ellos miran a otro lado, lo que sea, o me miran y yo medio sonrío como diciendo, esto va a ser muy grande, ¿no? A Emilio lo podemos ver ya habiendo llegado a casa, que deben ser las 10,
y está la cena servida. Estamos solo mi madre, mi hermana y yo. Mi padre está en misión. Y ella se mete conmigo como siempre, pero mi madre no está por la labor. La verdad es que mi madre le pega la botella. Se ocupa de nosotros, pero lo justo y necesario. Y en algún momento me levanto en el comedor y en vez de tener esa actitud de sumiso con los hombros caídos mirando el plato, mi madre se ha ido al baño. Miro directamente y me yergo con toda mi altura, porque soy un tío delgado pero alto, estirado, y le hago una butifarra, una chuleta a mi hermana, que debe ser la primera vez en mi vida, con toda la seguridad del mundo. Y me voy a mi habitación mientras cojo el walkie y les digo: chicos, digo, tumbado en mi cama, tengo muchas ganas de empezar. Mañana empezamos. Maxi, piensa cómo lo hacemos. Aunque no vamos a oír la respuesta. O quizás sí, porque en mi mesa el walkie-talkie da tu mensaje y enseguida te contesto. Estoy en ello, Emilio, estoy en ello. Y cierro, cansado, ojeroso, un libro sobre la orden de San Genaro que construyó el hospital, que he rescatado de la pequeña biblioteca de patrimonio local que tiene mi madre. Y quizá cambio la frecuencia del walkie para sintonizarla con la del que mi padre ha dejado abajo, y me tumbo a la cama escuchando todo lo que la Guardia Civil Forestal va irradiando durante toda esta noche, hasta que, vencido por el cansancio, me quedo dormido, vestido con mi chaqueta de pana sobre las sábanas de mi cama de 90. Genial, chicos. Pues cerramos el episodio de hoy de Dark Explorer dándolo mi más sincera felicitación, porque he estado súper a gusto, súper cómodo, y me ha encantado tanto el trasfondo que hemos hecho como la escena de fundación, que creo que ha quedado bastante chula.